fin de semana precioso, lleno de la gloria de Dios. Dios nos permitió visitar cuatro ciudades. Ciudad Acuña, estuvimos en Santa Catarina, Nuevo León. También estuvimos en Saltillo, Coahuila, y estamos cerrando este fin de semana aquí en Sabinas, Nuevo León. Así que ha sido de mucha bendición. Gracias por acompañarnos. La presencia de Dios estuvo en este lugar. Está todavía se puede sentir lo que Dios hizo. Hubo liberación, hubo sanidades, hubo restauraciones. Dios actuó de manera extraordinaria en esta noche. Gracias a todos los que pudieron estar aquí en esta noche. Vamos a seguir siempre con la convicción de que Dios es el número uno en nuestras vidas y lo vamos a alabar siempre con todo nuestro corazón. Dios los bendiga. Nuestro corazón está lleno de gratitud por lo que Dios hizo estos días en México. Muy agradecidos. Muchas vidas viniendo a los pies de Cristo, gente incluso con sanidades. Estamos sorprendidos, agradecidos con el Señor. Y en lo personal, muy, muy contento de poder tener la oportunidad de experimentar y vivir experiencias como estas. Yo recibí mucho de Dios, Él movió mucho mi vida, en los conciertos lo sentí muy fuerte, siento honrado de estar aquí en México. Dios se manifestó en todos los eventos, esperamos volver pronto y bendecir y que nos bendiga esta tierra. A pocos segundos de haber terminado este último evento y estamos muy contentos de estar acá, México nos recibió como familia y estamos muy agradecidos con el Señor primeramente y con todo el pueblo mexicano por habernos recibido con tanto amor, con tanto cariño y con muchos tacos. Dios les bendiga. El Señor nos recordó en estas cuatro noches de adoración que nuestras generaciones le pertenecen a Dios, nuestros padres, los hijos, nuestras generaciones pasadas le sirvieron a Él, nosotros lo hacemos y nuestros hijos lo harán. Así que si estás viendo este video, te recuerdo que tus hijos le pertenecen al Señor y todos juntos le damos la gloria a Él siempre. Fueron días llenos de la gloria de Dios aquí en México. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas. Cada mañana experimentamos una nueva misericordia en cada lugar, cada actividad. Agradecemos a todos los pastores, a toda la gente linda que nos acompañó en diferentes ciudades. Y a todos ustedes, gracias por llevarnos en oración. Creemos que viene un nuevo tiempo para todo México. Creemos que viene una gloria mayor y esa gloria es Cristo Jesús. Dios los bendiga. A tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor.